En el departamento del Tolima tenemos un proceso de resistencia desde hace alrededor de 7 años contra un proyecto a gran escala, que es el proyecto minero La Colosa. Como lo dimensionaron en ese caso el expresidente Álvaro Uribe Vélez, es uno de los proyectos de minería a cielo abierto más grandes de Latinoamérica. Se ubica en el municipio de Cajamarca, ahí digamos se encontraría el mineral, es el oro que se encuentra diseminado, por eso debería ser a cielo abierto el tipo de minería, pero el proyecto se extendería tanto a la ciudad de Ibagué como al municipio de Piedras. Entonces ha sido digamos todo un movimiento bastante fuerte. La ubicación del proyecto en el municipio de Cajamarca tiene una implicación bastante fuerte y es que es un ecosistema de alta montaña, media y alta montaña, donde se ubican también páramos, hay gran cantidad de reserva forestal y el Corto Lima lo ha declarado, digamos, lo ha ordenado dentro del PONCA como la cabeza, digamos, es un ecosistema estratégico para la parte alta de la cuenca del río Coello. ¿Y qué pasaría si se afecta la parte alta del río Coello? Pues que, digamos, se destruyen todos los ecosistemas que mantienen el agua, producen el agua, los páramos y demás. Y afectaría uno de los distritos más grandes, sino el más grande de Colombia, que es el distrito de riego Uso Coello. Es decir, al departamento del Tolima se le pretende, con este proyecto minero de AngloGold Ashanti, cambiar su vocación agropecuaria y turística por una vocación completamente minera, asumiendo los impactos sociales, ambientales, económicos y culturales que esto traería. Entonces, hemos desde el año 2010 conformado un proceso amplio que se llama el Comité Ambiental en Defensa de la Vida, un espacio completamente horizontal, abierto, que no tiene, digamos, una orientación política, religiosa, cultural y demás, sino simplemente diferentes personas, gremios, sindicatos, estudiantes, ciudadanos en general, que buscan la defensa del territorio, el agua y la vida. ¿De qué? De esta política minera que impulsan los gobiernos, en su momento Álvaro Uribe Vélez, ahora Juan Manuel Santos. Y lo que hemos hecho es un trabajo fuerte de sensibilización y movilización, informando a toda la ciudadanía los argumentos técnicos y científicos que hemos construido gracias al apoyo de personas, digamos, con un conocimiento bastante fuerte como Julio Fierro, personas como, bueno, profesores de la Universidad del Tolima, el Observatorio de Conflictos Mineros para América Latina, la UCMAL, y diferentes organizaciones que nos han acompañado en este investigación técnica y científica de por qué ese proyecto y la minería en general a cielo abierto es desastrosa para los territorios.